Representar a tu pueblo como reina o como dama de honor de las fiestas es todo un orgullo. Y si no, que se lo pregunten a estas 5 jóvenes carbonerenses que son la reina y las damas de las fiestas en honor a la Virgen del Bustar 2008. Hola, me llamo Mercedes Arévalo Pascual, tengo 18 años y soy dama de las fiestas de Carbonero. Hola, me llamo María Ángel Pascual y soy dama de las fiestas este año. Hola, me llamo Ángela Sancho y soy la reina de las fiestas de Carbonero. Hola, me llamo Tamara González y soy dama de las fiestas de Carbonero. Hola, me llamo Virginia Muñoz y soy la dama de las fiestas de Carbonero. Tengo 18 años. Son muchos los actos a los que acuden estas representantes de su pueblo durante las fiestas, pero ellas lo llevan con alegría y conscientes de que lo tienen que disfrutar al máximo, porque es algo que solo ocurre una vez en la vida. Todas ellas tienen 18 años, son las quintas de este 2008. Ponerse por primera vez un traje largo, la mantilla, subirse al balcón del ayuntamiento delante de todos sus vecinos, son cosas que quedarán en su retina para el resto de sus días. Los quintos de Carbonero las eligieron, pero nosotros vamos a conocer un poco más cómo son estas chicas. Estoy con la reina y con las damas de las fiestas de Carbonero 2008, que son todas quintas y que ya están, es la primera vez que han subido al balcón, pero durante estas fiestas van a tener que subir más veces. Y las fiestas no solo son balcón, hay muchas actividades y ahora nos van a contar una a una qué es lo que más les gusta. Virginia, ¿qué es lo que más te gusta a ti de las fiestas? Pues lo que más me gusta, pues las charangas, así el rato de los vermús y cuando te juntas con los amigos, todo eso más o menos, así un poco, bueno, también los encierros, pero en realidad es lo primero, los charangas, vermús, el rato de los amigos. ¿Y a ti qué es lo que más te gusta? A mí indiscutiblemente el vermú, porque las fiestas de Carbonero normalmente transcurren en la calle, en otros pueblos la gente va a las peñas, y en este pueblo el ambiente está en la calle, entonces en el rato del vermú que hay charanga, hay música, te lo pasas bien, conoces gente y luego tienes aquí a tus amigos de siempre. ¿En qué consiste exactamente el vermú para el que no sepa qué es el vermú en Carbonero? Pues el vermú en Carbonero consiste en cuando se acaban los encierros, ya pues, la gente empieza a ir por los bares tomando algo, que no tiene que ser cubatas necesariamente. Y nada, y entonces ya sale la charanga, vamos todos bailando detrás y luego hasta la hora de los toros. ¿Y a ti qué es lo que más te gusta? Pues el momento de desfile del sábado por la noche y los encierros camperos, bueno, y el vermú también, o sea, las mejores cosas de la fiesta. El encierro campero, que ¿desde dónde lo soléis ver? ¿Cómo os preparáis para verlo? Porque hay gente que va en coche y esas cosas, ¿cómo lo hacéis? Pues depende, si tenemos a alguien que nos pueda llevar en coche, pues nos gusta hacer el recorrido en coche. Y cuando llegamos a Basilio Herrero, que es por donde más o menos entran al pueblo, pues nos ponemos en las vallas y luego a la plaza de toros. ¿Y a la reina qué es lo que más le gusta a la reina? Pues yo creo que el ambiente de fiesta, que ves por la calle a gente en todo momento, contenta y música. Y yo creo que este año el ver el desfile desde otro punto de vista es del balcón, que vamos a ver ahí toda la plaza llena y yo creo que eso va a ser muy bonito. ¿Y a ti qué es lo que más te gusta? Pues a mí lo que más me gusta pues es el desfile, sobre todo porque viene muchísima gente y se pasa un rato muy bueno. Y este año, pues fíjate, lo vamos a ver desde el balcón, pues mucho mejor. ¿Cómo fue, no sé, así, ¿quién me puede contar cómo fue el momento de decir voy a ser la dama de las fiestas de Carbonero? Yo si quieres te cuento el mío. En teoría se juntan todos los quintos y todas las quintas y se vota, y por votación la que más votos tiene es la reina, en este caso Ángela. Y las 4 chicas siguientes que tienen más votos, pues somos nosotras, o sea, las damas. A mí, yo estaba de vacaciones y me llamaron ellas y me dijeron que eres dama. Y en ese momento pues ya dices, pues sí, pues lo soy. ¿Y para ti cómo fue el momento de elegirte dama? Pues yo la verdad no me lo esperaba. No sé, fue una cosa
que me quedó de sorpresa porque no sabía si en realidad iba a ser yo o iba a ser otra. Como somos muchas, pues, y eso es la lección de todos, cada uno tiene una opinión y no sé, fue un poco inesperado. Supongo que desde pequeño siempre pues pensáis que en el momento de ser quinto a lo mejor me toca ser dama, ¿no? Sí, porque tenemos el 50% de posibilidades, porque somos 10 chicas y como 5 tienen que ser algo, pues es casi probable que te toque ser. O sea, te llevas una sorpresa cuando te enteras de que eres algo. ¿Y tú fuiste elegida reina? ¿Qué te dijeron en casa? Pues nada, no se lo esperaban tampoco, pero nada, pasar las fiestas bien, igual. De reina hay que acudir a más acontecimientos y más con vestidos, con la mantilla, los toros y todo, pero nada, yo creo que va a ser un año bueno, unas fiestas buenas. ¿Y para ti qué supuso ser dama? ¿Qué sentiste? Pues yo la verdad no me lo esperaba porque tuve un pequeño accidente, un pequeño percance y no me lo esperaba. Pensaba, yo qué sé, pero al final fíjate, se ha cumplido. ¿Y te hace ilusión, supongo? Muchísima ilusión, sí. ¿Y a qué tenéis que ir? ¿Qué es lo que os ha mandado el ayuntamiento que tenéis que ir? ¿Te acuerdas de algo? Pues, no sé, misa, toros, no sé, así... ¿Qué más? Pues... Bueno, aquí a presenciar el desfile. Y yo creo que más, nada. En la ermita también, misa. O sea... Y hay que vestirse de largo de vez en cuando, ¿no? El sábado del desfile solo. Hay que ponerse el traje largo con la mantilla para ir a las vísperas, que se hace una ofrenda, bueno, la hacemos nosotras, a la Virgen. Y luego ya, pues, para el desfile nos quitamos la mantilla y nada, lo presenciamos desde aquí con el traje largo. Hay mucha devoción, creo, aquí a la Virgen del Bustar, ¿no? Sí, muchísima. Y sobre todo en la romería, que es en mayo, es cuando más devoción tenemos la gente, y sobre todo la juventud. Es un momento muy interesante cuando se va a meter a la Virgen, vernos a todos nosotros cantando el himno y la salve. Es un momento único cuando te subas al balcón, que yo no sé qué se pasará por tu cabeza. Pues no sé, yo creo que va a ser un momento para recordar para toda la vida. Y estar aquí con todas mis amigas, ver a la gente como hemos estado todas veces nosotros ahí abajo. Y verlo desde aquí, pues yo creo que, vamos, no sé, va a ser muy bonito. Todas las ramas, todas las reinas y todas las damas siempre me dicen que el momento del balcón, para ti, ¿qué va a ser cuando te subas aquí delante de todos los carbonerenses? Joder, pues menuda, imagínate en el fondo, alegría, pero no sé, que me dé impresión porque verlo del balcón y todo el mundo abajo, ¿sabes? Y ver pasar a todo el mundo. Por último, chicas, ya no os voy a torturar más, solo quiero que una a una digáis un motivo para todos los que nos estén viendo para que vengan a las fiestas de Carbonero. El ambiente que hay, o sea, el ambiente de Carbonero es, no sé, espectacular, no sé. La verdad es que Virginia tiene razón, hay un ambiente 10 en Carbonero y yo creo que el mejor motivo para venir aquí es que todos nos lo pasamos genial en las fiestas y acogemos muy bien a todos los que vienen. Yo invito a toda la gente para que venga a Carbonero porque son unos momentos muy especiales, tanto en los desfiles, como los encierros, como los vermús, como todo. Pues yo creo que estoy de acuerdo con ellas, el ambiente, y luego en todo momento las charangas, hay buenas orquestas, y por la mañana encierro, yo creo que está todo muy completo. La fiesta toca a su fin, pero estas 5 jóvenes nunca olvidarán este 2008, el año en que fueron las embajadoras de Carbonero el Mayor.